Después de las pasadas entregas de este espacio, que al parecer está despertando cierta curiosidad, nos disponemos a hablarles a ustedes de un oficio sin cuya participación sería muy difícil haber podido llevar a cabo la transformación urbanística de nuestra localidad. En aquellos momentos, la extracción de arena del río era cuestión de algunas familias con las que esperamos poder contar en este programa que ahora empieza. Una extracción de arena que contribuía indudablemente al buen estado del cauce del río Badajoz en contraposición a lo que encontramos en la actualidad, porque estas personas con las cuales pretendemos hablar eran los que se encargaban, antes de extraer arena, de la limpieza de ese cauce para que estuviese como estaba en su momento, libre de taraje, libre de obstáculos, para que el agua discurriera con total normalidad. Eso, lógicamente, no impedía que cuando tuviesen que venir las avenidas, estas salieran del cauce y hicieran los desastres naturales que el agua con fuerza lleva a cabo. Pero el contrapunto de todo esto es la limpieza, la organización y también el desarrollo, como hemos dicho, urbanístico de nuestro pueblo. Bien, para poder hablar de todo ello, de toda esta familia, qué duda cabe que tenemos que empezar haciéndolo el patriarca de Pepe Gómez. Antonio, bienvenido, muy buenas. Muchas gracias. Pepe Gómez, que fue una persona que
aun siendo un hombre, como hemos dicho, sin formación, por aquel tiempo apenas sí había lugar para formarse, sí que tuvo una formación en la vida tremenda. Un hombre que avanzó mucho más en el tiempo de lo que era normal. Pero en aquel momento de los arrieros, como él comenzó, ¿cómo era el trabajo de los arrieros? ¿Cómo era el trabajo realmente de Pepe Gómez? Bueno, pues el trabajo de mi padre, de José Gómez Cordobés, pues además de físicamente que era duro, era muy duro, pues además de eso también tenía que de día trabajando, apuntando lo que podía llevarse de trabajo a cabo en el día. Por la noche salía todas las noches a hablar con los posibles clientes, a tomar el vino con los albañiles, que era la, vamos, de los, era el relaciones públicas, el trabajador físico puro y duro, en compañía de mis tíos Paco y Manuel, que también estuvieron ayudándole mucho hasta que ya nosotros ya nos pusimos ya mayores, más mayores, y ya ellos también se buscaron su vida por otros lares, y nosotros ya seguimos con mi padre, pues, desde que nacimos prácticamente hasta ahora mismo, que seguimos aquí todos juntos todavía. Bien, nos hemos citado en este lugar, esto que era antiguamente cauce del Guadajoz, hoy está, como ven, atorado, es una parte muerta del cauce. Nos hemos citado con una persona que fue arriero él y arriero su padre. Estamos hablando de Juan Ramírez. Bienvenido, amigo, buenas. Buenas. Hemos hablado antes de entrar en esta grabación de que tu familia no provenía de este pueblo, eran de Villa del Río. Mi padre, háblanos un poquito de la trascendencia. Mi padre y mi abuelo era de Málaga y mi abuela también. Ellos eran cinco hermanos. Tres nacieron en Málaga y dos nacieron en Villa del Río. Cuando terminó la guerra, un poco antes de la guerra, se vinieron aquí. Aquí se casaron todos, están casados con mujeres de Castro. Uh-huh. Uno se fueron, mi tío Manuel se fue a Barcelona, a Tarrasa, y los demás se quedaron aquí. Mi padre, cuando ya eso, pues su oficio primero era carbonero. Luego ya, conforme se fue terminando, que ya fueron saliendo los infernillos y las cosas, pues dejó el carbón y se dedicó a las piedras, a los cortillos a recoger piedras. Luego estuvo mucho tiempo en la cerámica con Pepe Pinillo arrimando barro para hacer ladrillos. Y ahí, cuando ya eso, también estuvimos en Montoro carreando aceitunas, en Doña Mesía carreando aceitunas, en Budalance carreando aceitunas, y cuando ya se puso la cosa, que ya empezaron a salir los extractores y a salir, entonces fue cuando ya nos dedicamos los últimos años, fue cuando nos dedicamos a la arena.